Échele, doña Güera, échele. ¿Le pongo frijolitos? Échele, hasta de la madre, póngale un leazo. ¿Seguro? Sí. Mire que aquí esas son gratis. Ah, no, sí, ya me las sé. Ah, sí, ya se lo sabe. Nomás llego Hermosillo, me pongo en modo cafre y me sobran madrazos aquí. Estas son rajas con crema. Que al gordo le gustan mucho. Luego. Al gordo se las come de todo. Todo está muy rico. Chicharrón. Chicharrón, ¿cómo no? Miren. Tú no sabes que acá está como en tu casa aquí, güey. Hasta ándale, el madrazo. Hasta el madrazo es como en la casa. Este, esta es carne con chile. Lo bueno, no sé si quiera que le ponga. Bravo, gordo. Empieza sola. Agarra el refri. También. Sí, en el congelador. Buenos días. Agárralo ahí en el refri. ¿Le pongo aquí un poquito? Sí. Miren nomás. Le falta el bistec, pero ya no le cae. Madre, no le hace. Va a decir, aquí miren, me quedo. Aquí nos encontramos con la famosa güera aquí. ¿Cómo se llaman los tacos aquí? Los guisos de la güera. Los guisos de la güera, ¿en taco y en plato o en puro plato? En plato, plato y en taco. Y en taco, miren. Sí. Y en tacos, aquí en Hermosillo, Sonora, oiga. Y estamos ubicados, ¿dónde, güera? Hola, Roberto Mejía, entre Panamá y Ignacio Sánchez, aquí en la colonia Ladrilleras. En la Ladrillera. Miren, lo atienden como en su casa. Hasta con el madrazo. Hasta con el madrazo, dice, pues está toda madre, miren. ¿Y a poco me vas a decir que tienes tortillas de harina, güera? Y sientes como que estás en tu casa. De harina y de maíz. Sientes que estás como en tu casa. La neta que sí, con los más, no, con el plato, mira. Mira nomás. Ah, mira. Qué chulada. Tortillas recién hechas de maíz. Bueno, eso me dijeron que eran de maíz cuando compré la masa. Mira, cuate. Hace las tortillas que yo, mira. Mira nomás. No se las tortillas como yo, esa no tiene vergüenza, ¿no? Miren nomás. Ella es de las que dice, si yo las hago las tortillas, cuando hago. Es de las que dicen los tortilleros también, comen si hago tortillas, ¿por qué va a pasar? Ahí está la promoción, miren, 85 pesos. Dos tacos de guiso, una de frijol, un refresco. Mándale, y el plato este, ¿cómo sale? ¿Cómo sale? ¿Cómo entra? ¿Cómo sale? La entrada. Oye, mira, hablando de chile, mira lo que te traje. Mándale un saludo especial a Francisco Aros, dígale. Ah, un saludo para mi compa Francisco Aros. Le dicen el Chepe. El Chepe, mira nomás. Los chiltepines, ¿están buenos? Ah, ¿a poco sí le entra? ¿Qué más quiere usted, miren? Con frijolones, ¿bien? No. Pues ahí está, mira, cuando ande por Hermosillo, déjese venir aquí. Aquí con los guisos de la güera. Para que desayunen como en casa. Dice que hasta el madrazo es como en casa también, ¿eh? Güera, que le eches el madrazo, dice. A ver, güera. Lo está jodiendo el cuate. ¿Qué quieres? Écheme el madrazo como en casa, a ver. Así nomás, no está jodiendo, póngase a comer. Güera, dame un limón. Allá está el pinche árbol, por él. ¿Dónde están? En el árbol, allá. Si levantas el plato allá, y lo lavas, allá, dile. Allá está el limón. Si gusta un limón el cuate de Caborca, que venga y lo corte. Sí, y no va a dejar cocinero más así. Oye, también, ¿no? Pide una soda. No. ¡Fuera! ¿Dónde? Una soda, por favor. Ahí está más refri, lo puse en el congelador. Ah, bueno, ahorita voy por allá. Como en casa. Saludos y bendiciones.